El tema de hoy es la familia del siglo XXI. Y cuando asignan este tema yo me quedo pensando sobre qué debo de, 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 de decir, porque la verdad que, que, que oigo ter, términos bien fatalistas, estadísticos. Eh, de que este es un tiempo donde pues, la familia se está desintegrando, donde este es un tiempo donde hay más madres solteras que nunca, donde el índice de divorcio es alarmante, donde la violencia intrafamiliar es eh, terrible. Yo, yo quisiera, quizás, hacerlo pensar un poquito más, en el sentido de que usted pueda entender de que así ha sido siempre. Uno tiene que entender que a través de la historia, a través de la perspectiva, eh, la familia siempre ha sido el núcleo. El cual ha sido señalado, eh, golpeado, dañado, constante y permanentemente por todos los procesos políticos, sociales, de fracasos, de triunfos, eh, de grandes economías, en abundancia o de los momentos más críticos, económicos. Entonces también eh, esto, esto tal vez no mucha gente lo, lo entendería. Pero esta crisis que usted y yo vivimos se vivieron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, o sea, madres solteras en el Imperio Romano existían a granel, existen hoy en el siglo XVI, eh, eh, etcétera, y, y es donde hay que tratar de ser un poquito maduro para entender el rol del siglo XXI. Porque si bien es cierto, eran periodos sumamente secos y áridos donde estaba definido el rol del hombre y el rol de la mujer, eso es lo que cambió. ¿El rol del hombre cuál era? Trabajar, proveer. El rol del hombre era hasta la Segunda Guerra Mundial establecer para su familia la provisión y el sustento para que puedan estudiar, puedan trabajar, puedan eh, eh, entretenerse, puedan estudiar, puedan salir adelante absolutamente en todas las cosas y al final de su periodo de vida estudiantil entonces poder eh, tomar decisiones sobre su vida. Ese era el rol del, del, del papá. Llegar tarde o irse temprano y llegar con la provisión necesaria. ¿Desde dónde eso? Desde la época primitiva. Desde la época primitiva, usted ve la figura del hombre yendo de cacería con, con 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 lanza, etcétera, a traer la provisión, a traer la grasa, a traer la lana o a traer el cuero, la piel para arroparse, a traer la carne, etcétera. Y el rol de la mujer significaba obviamente el ser la cuidadora, Wilmer, la veladora, la que estaba como siempre pendiente. De las necesidades, enseñándoles a sus hijos el respeto a honrar a la autoridad pater del padre, enseñándoles a sus hijos a honrar el valor que significa el esfuerzo del padre y eh, estando pendiente de ellos en todas aquellas cosas que hasta en el siglo XIX se le llamaron cosas de mujeres que realmente no son así, donde la madre era la encargada de velar por todo esto. El núcleo familiar eh, establece esa, esa línea hasta la segunda guerra mundial cuando por distintos motivos la mujer tiene que salir a la fábrica la mujer tiene que salir a, a trabajar al esfuerzo de un horario de marcar una tarjeta y cuando termina de venir de sobre todo la cultura eh, anglosajona el fin de la primera y de la segunda guerra mundial se encuentra el hombre con una mujer que ya está en la calle, que ya es activa, que es financieramente eh, dinámica y encuentra el choque de que la mujer no quiere volver al hogar, sino que simple y sencillamente quiere ser productiva para el sistema. Eso, esa posición de roles va creando cierto roce y cierta crisis que es como se manifiesta en este momento. Pregunto, por ejemplo, ¿alguna mujer quisiera mejor no tener responsabilidades financieras, pero que el hombre le provea todo? probablemente me diría que sí, pero el precio que representaría eso sería bastante <coughs> complejo. ¿Por qué? Porque las mujeres realmente hasta el, la, el final de la Segunda Guerra Mundial no tenían una aspiración de desarrollo profesional, personal, etc. Y sin embargo el hombre tenía eh, el, el, el rol. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios... Quiero decirle de que no podemos enfocar la identidad de la familia del siglo XXI desde la perspectiva de que es una familia dividida, es una familia lacerada, es una familia partida en 20. Siempre ha existido eso. Yo les decía en el primer servicio un ejemplo: los orfanatorios. O sea, los orfanatorios siempre existieron. Era una responsabilidad de la iglesia y del Estado el proveer aquel que carecía de la figura de papá o de la figura de mamá esa cobertura que pudiera traer en el niño el, el llenar esos vacíos. O sea, no es que es la guerra, la situación en El Salvador o la violencia de a los niños huérfanos. No, eso, que hemos evadido la responsabilidad. Porque en este país yo creo que deberíamos tener cientos de orfanatorios, no, no docenas. Y... A Dios gracias, la mayoría de orfanatorios son administrados por la Iglesia Católica, sus subsidiados por el Estado, el Estado los sostiene y con eso establece una línea de responsabilidad. No hay orfanatorios evangélicos, por ejemplo, no son avalados por el Estado. Hay dos o tres que están avalados por dos o tres iglesias que por eh, cierta capacidad financiera pueden sostenerlo. Pero partiendo de, 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 de esa realidad es donde quiero... Indicarle el, el primer elemento con el cual sustento cómo es la familia, cómo está. ¿Ese es la, el, el, el rol correcto? Probablemente no, pero es como está. Si usted tiene un hogar, luche por él. Siempre lo he dicho. Luche, luche, aguante, aguante. Ve hasta dónde, ve hasta dónde, haga todos los esfuerzos. Si usted tiene hijos en rebeldía, no renuncia a sus hijos porque tienen hijos en rebeldía, déles todo el amor, déles todo el proyecto. Si usted tiene una situación financiera difícil, eso obviamente golpea y la condición en que cae en, en la familia dura. No hay estrés más grande en este tiempo que el estrés financiero. El estrés financiero ha venido a ser algo que, que, que daña, que hiere, que, que de alguna manera no nos da la oportunidad de sobrevivir o de salir y vivimos sobreviviendo en este tiempo, vivimos simplemente pasando el día o pasando el antierpo que no alcanzó para el hoy. Y esa es una realidad muchas veces inclusive en las mismas iglesias, en el hecho de que... No es un periodo para, para, puede decirme alguien, para conquistar, para, para hacer más, para super soñar, sino que esto es al menos para dormir, no digamos para soñar, y mucho menos para super soñar. Sin embargo, establecer el, la figura eh, de, de, de la familia, yo quiero ir al libro de Génesis específicamente, si usted me permite, en el versículo, en el capítulo número espérame, se lo hallo en este momento, 21, capítulo 21, donde hay una figura que representa el estado de abandono, porque quiero establecer que aunque haya madre, padre, hijo, puede que haya abandono. Eh, yo no voy a culpar a un padre que se fue a Estados Unidos, ¿por qué? Por la guerra, porque metió dos mil currículum, porque se sintió con necesidad de ver cómo sacaba adelante a sus hijos, y se fue a Estados Unidos allá, a como fuera, y de repente el hijo está aquí... Y, a saber con qué esfuerzo le pagó los estudios el, el papá, la mamá de allá, pero el hijo no, no valida eso, valida probablemente que, que no estuvo el papá. Eh, y de repente encontramos esa figura aislada, esa figura eh, que es que, que como que, que puede sentir el abandono y es donde quiero establecer el, el mensaje. No lo quiero establecer en estadísticos, no lo quiero establecer en roles, no lo quiero establecer en todo aquello que probablemente usted escuche en cualquier otro lado sino que quiero establecerlo en que punto número uno, el estado de no integración familiar en algún punto ha existido siempre. La mayoría de nosotros venimos de hogares separados o de hogares con problemas o de hogares con tremenda necesidad o de padres unidos que los hemos visto pelear como... Perros y gatos, todo el tiempo, y solo sabemos que porque ellos disimulan fuera de la puerta de la casa, así tenemos que disimular nosotros. Pero en nuestra realidad, probablemente sepamos que, que es así. Eh, hemos encontrado todos esos principios y nos hemos acostumbrado. Y es donde se puede desarrollar una aguda crisis. Porque el valor de una familia probablemente no está ni en que existan todas las figuras del rompecabezas de su miembro, que sería lo ideal. El valor de una familia está en el hecho de entender el valor de Cristo en lo que representa la familia. Y en este caso quiero citar a una mujer llamada Agar. Le cuento, dice el texto, 21.8, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual este le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a, su, y a su hijo, porque el hijo que esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Punto número uno. El valor que representa una promesa. Y esto es como... Ok, Dios me está hablando. ¿Cuántas veces ha venido una voz profética a alguien de la congregación y le dice, dice que dígale al pastor que todo está bien, que qué bendición, o a su vida? Le dice un hermano, mire, dice Dios que él lo ama y que lo va a sacar adelante y que no se preocupe porque el negocio se hace. Y, y, y nos vienen esas palabras de consuelo, pero entre el oído bonito, en lo que dice, que es amigable y mi necesidad de pagar la luz hay un tremendo problema entre el oído bonito y ese, esa sensación plena de que Dios te ama y, y el conflicto del día a día que te van a echar mañana del trabajo, porque eh, hay crisis, es donde uno dice, Señor, ¿cómo bajo estas palabras? Porque aquí está hablando Dios, le está hablando a Abraham, y cualquiera diría, gloria a Dios, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero si usted ve más abajo... Yo tengo una pregunta ¿y, y esto qué le representa a Agar. Cuando te dice el Señor, yo estoy contigo, no te dejo, Alice, no te desamparo y te amo y sos mi hija predilecta y sos mi hija y comienza a decir todas esas cosas a Dios. Sí, pero si mis hijos ni buenos días me dicen, puede decir una hermana, ¿cómo voy a ser su hija predilecta si para mis hijos no valgo nada? Si yo lo que tengo son sueños para él. Si yo lo que he dicho es que voy a hacer un pacto de negocios, pero por, por él y no me sale. Entonces no entiendo por qué le sale al impío, porque aquel que ni siquiera quiere ir a la iglesia, pero en 1 de junio, jamás. Toma posesión. ¿Y a qué le salen? Y yo veo cómo prospera, y yo veo cómo le va bien, y yo veo cómo ni lo asaltan, yo veo que hasta los mañosos se apartan cuando pasa. Y comenzás en ese proceso del debate sobre cuando lo que aquí dice. Lo voy a ver. Cuando lo que, que, que ahí está, lo voy a sentir en mi corazón. Hay personas con ministerios así. Yo sé que tienen buenas intenciones. Y sé que su corazón es el que sigue. El correcto para desarrollar un proyecto ministerial. Pero te entiendo también cuando te tienen en lista de espera con un número, como que estás en el súper. Siguiente, 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 Dios soy yo. No se pasó. Es que cuando usted bostezó, el otro pareció y, 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 y se lo, lo estoy atendiendo a él. Todos esos elementos pudieran ser peligrosos. Porque de repente, cuando veo, viene y le dice Dios, sabiamente, hazle caso a, 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 a Sara. Y si usted me pregunta, Sara no era la mejor persona para que yo le hiciera caso. Ningún, ningún ser humano. Si aquí veía una mujer altiva, una mujer que primero le había metido a la sierva al marido y después se había echado para atrás, de doble ánimo, como quien dice, por víctima, ya no me querés, mirá, no te puedo dar hijo, entonces mirá, mejor acostate con ella. El otro dijo que sí y luego cuando tiene un hijo comienza a sentirse mal porque la otra lo ve mal. Entonces de repente le reclama a Dios y le da un hijo. Y fíjate que la infertilidad está directamente ligada a la línea mesiánica. No me pregunte por qué, pero está... Pero, carta calcadita en, 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 en la línea mesiánica entonces de repente esta mujer comienza a sentir como el muchacho si el otro muchacho era hijo de, de abraham también pues si el otro muchacho era el hijo de la empleada pero era a, hijo de abraham se sentía en su casa y este conflicto comienza a traer un rollo tan grande por culpa de la misma mujer que lo provoca que al final le dice el señor a, a, a abraham que esta misma mujer es a la que debió ir y que le dice que haga, que la eche. Desde cualquier perspectiva, esto se llama celotipia, esto se llama falta de manejo de una relación que no ha sido correctamente tratada. Esto se, esto se, se llama, hermano, no quiere hay gente que no quiere perder una. Que le gusta ganar todas y vive con demasiadas pelotas en la mano. Vea con la del negocio, la familia, la vida, ta 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 ta. ta. 40 mil pelotas porque es incapaz de entender que hay partidos que se pierden porque no le toca jugarlos a usted. Pero como quiso ser el actor en todos los partidos, por eso no se disfruta un gane de 4 a 0 por tres goleadas de 2 a 0. En contra. Y es donde uno tiene que estar ubicado. Cuando, cuando veo todo esto, y dice el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Hasta aquí estoy bien. Pero se lo dijo Abraham. Entonces Abraham se levanta muy de mañana, toma pan y un odre de agua. Odre de agua es un pichel. Pero era de barro, ¿verdad? O de, o de cuero, perdón. Y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Por qué estoy ocupando este versículo para hablar de la familia del siglo XXI? Porque el prototipo de Agar es el prototipo de mucha familia en este tiempo. El sentido de la incertidumbre. Cuando el muchacho te dice que hice mal. Yo no entiendo. No sé qué hice mal. ¿Para qué? Porque mi papá nada que ver. Eh, ¿me y comienza esas circunstancias. Y esa incertidumbre donde podemos cometer el error de pensar que las cosas de Dios son solo parte de mi vida y no lo que puede transformar o alterar el rumbo de mi vida. Te hago una pregunta directa, José René. ¿Tú estás claro de que Dios puede alterar el rumbo de tu vida? Porque cuando una persona está en las cosas de Dios, porque el papá es cristiano, porque es bueno ir al culto, porque es bueno ir a misa, porque es bueno cantar, porque es bueno servir, no va a salir jamás. Pero cuando estás entendiendo de que delante de quién estás puede alterar totalmente el rumbo de tu vida, es diferente. En este caso, encuentro a una mujer que ayer vivía en una casa con aire acondicionado, ayer comía rico, ayer tenía a su hijo corriendo en los jardines con todos los chuchitos así de de, de, mar, de raza, quiero decir, no de marca, y, y feliz. Pero de repente, por designio de Dios, en la mañana, cuando piensa que el papá le va a dar el beso al hijo, lo que le está diciendo, mira, Dios me dijo que te despachara. Así que aquí hay un pedazo de pan nido, que no sirve mucho en el desierto, ¿verdad? <laughs> y aquí hay un pedazo de. Aquí hay una botella de agua cristal. Salud. Dios te ama. Esa es la perspectiva que uno, doctora, muchas veces no entiende. Porque esto es como salir de un hoyo para meterse en un cráter. Y uno puede decir, bueno, pero si Dios te dijo a vos, no me dijo a mí. Si Dios te dijo a vos que me iba a pagar mis cuentas, porque a mí no me las paga. Si Dios te dijo a vos que Dios me iba a prosperar, pero que, que te ríes un poquito, o sea, que, 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 que esa palabra no lo llegue ahí, sino que, que me caiga a mí. Si Dios te dijo a vos que te iba a dar ese negocio, te iba a dar ese, ese puesto, entonces eh, ya que me lo diga a mí, porque el beneficiado debo ser yo. Esa es la perspectiva y el conflicto y el debate de las familias en ese tiempo. Porque tal parece que tenemos que ir espadiando, agarrando a patadas, orando, ayunando eh, por, conseguir, por conseguir la bendición. ¿Y cómo es eso? No, es que de plano, ya cuando termina que puedo agarrar la bendición, ya estoy cansado, ya no sé si la quiero o no. ¿Por qué? Porque me ha tocado patalear, me ha tocado andar a pie, me ha tocado andar gritando, me ha tocado aguantar este. Y este lo he aguantado por tres años, mal creado, infiel, repugnante, prepotente, mentiroso. Y, y, y tres años, y ahora porque tuvo un encuentro él con el Señor, me viene a pedir perdón y piensa que de la noche a la mañana todo va a estar bien y lo tengo que, que abrazar. ¿Y por qué? Porque ha habido un proceso de desgaste en entender el valor que tiene la bendición. Entonces, de, pero la peleaste. Y es como cuando decís, bueno, ¿y qué te cuesta, Señor, si sos el Dios Todopoderoso y sabes que yo tengo sed? Que, que, que así como... Eh, eh, Katy, regálame un vaso de agua, por favor. ¿Ves qué fácil? Katy, ahí está, ella. Entonces, de repente, ¿ves qué bonito. Ah, por cierto, ingeniero se graduó ayer. Un aplauso, por favor. Es la mega, mega, mega. Engineering. Ve qué fácil. Agua. ¿Qué es lo que quería el pastor? Agua. Ok. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo oh, quisiera tener en mi mano una, una Biblia color rosado rojo? ¿Alguien me puede traer una Biblia color rosado rojo? ¿Habrá alguna aquí? Ay, ¡Qué fácil! Gracias, hermana. Este es de lucha contra el cáncer de mama, ¿verdad? Ajá. En octubre vamos con todo en esto. Ve que es fácil. Pero en algún momento parece que las bendiciones no son así. De pues aquí viene el debate de la familia de este tiempo. Porque para unos es tan fácil y otros están pidiendo desde hace un año una Biblia color rosado. Piden el agua y parece que 40 se quieren tomar el vaso antes de cuando llega a mis manos, el vaso ya está vacío y todo lleno de saliva rara y extraña. Entonces, de, de repente. Puede caer en el debate en que usted dice, no, ¿de, de qué sirve vivir peleando bendiciones? Si este, no puede ser. Entonces Agar trae a memoria algo. Agar ya se había ido una vez. Se había ido una vez, ¿por qué? Porque no soportaba a la esposa de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Sara, Sarai, antes. Y un día, tirada, revolcada, lagar, le acerca el Señor y le dice que tenés que volver, tenés que regresar. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir. Vaya, por amor a ti, Señor, no por aguante, voy a regresar. Pero no crea que encuentra respuesta, no crea que encuentra la paz. Lo que encuentra es un hombre que Dios, dice que Dios le dijo que la despachara, que le diera un bote de agua y que le diera un pedazo de pan. Entonces, de repente, el debate se hace más agudo, Berito. Porque, ¿ok? Entonces, es Dios, ni modo. Y se va, y ahí es donde viene el, la profunda crisis. ¿Por qué tengo que andar en el desierto? Si yo no me le metí al hombre. Si a mí la mujer de él me dijo que era mi, mi, mi ama, que me metiera con él y que le diera un hijo. Y comienza ese conflicto que cuando usted ve este versículo, por favor, número 15. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente el muchacho, alzó su voz. Y que dice: Dígalo en voz alta. Y lloró, hermano. Esto es el fin. Y aquí estoy viendo una madre soltera. Y estoy viendo una mujer que está viendo, que, que dice agoto. Y aquí estoy viendo, ya no puedo, ¿cómo sacar a mis hijos? Mejor, los voy a poner en aquí esquina y yo me voy a quedar aquí así. No voy a oír. Porque ya no puedo, ya no sé qué hacer, ya toqué todas las puertas, ya me ya voy a caer mal de tocar la misma puerta, porque toco la misma puerta cada dos semanas, toco la misma puerta cada dos semanas, y de repente es como ir a la tienda todos los 15 días, mire, me puede fiar un cartón de huevo, me puede fiar un cartón de huevo, y el otro 15, y el otro 15, y la cuenta en lugar de... Todos sabemos lo que es firmar en alguna libreta de, de tienda, ¿verdad? Si no, no lo sabe, pero, pero sabemos qué es eso, o ya no se acostumbra, pero... pero... Es, es clave, me puede, claro, me puede firmar esto, mire, y, y tal cosa, ¿cuáles son las salchichas que le van a vencer pronto? ¿Por qué? No, porque me pregunto, decía, ese, ese es un mensaje, démelas a mí, y porque tengo hambre, porque tengo hijos que tienen que comer, T todo ese lenguaje no es extraño, entonces es cuando, cuando esta mujer dice, ya no sé qué hacer, y ahí es donde veo el valor o, o puedo definir a la familia del siglo XXI, porque creo que la familia del siglo XXI es una familia de agonía. Es una familia que está en el debate si rendirse, dejarse morir o esperar que aparezca un ángel de un lugar que a saber dónde es con la respuesta. Pero no podés. Por, desde ningún punto. Y aquí es donde te quiero tra, eh, traer a la revisión, que es el argumento o el elemento en tu vida. Porque mire, si fuera por palabras proféticas en stand-by, híjole, a estas alturas yo, y créame, sostengo que creo en, el, en, en la palabra de Dios profética. Y digo, Señor, son cientos, a esta hora no sé. ¿Qué te queda? Y aquí es donde viene el punto trascenderle a los no de Dios, trascenderle a lo que parezca que son los no de Dios y te tenés que definir en dos cosas. Te voy a decir la primera el valor de identificar los temores. ¿Cuál era el temor, cuál era el temor de ella que su hijo se estaba muriendo. ¿Cuál era la situación de ella? Que había sido abandonada. Diga en voz alta ¿abandono? abandono. Ok. No hay sensación más terrible que sentirte que aquellos que dicen que te aman te han abandonado. Solo el que ha caminado en ese río lo entiende. Y esa sensación ella la está poniendo y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me siento abandonada, siento que no valgo para... ¿Y usted cree que en ese momento la hermana Gara estaba alabando a Dios? No, Señor, gracias por la hermana Sara que me despreció, gracias por el hermano Abraham, el papá de mi hijo que fue tan lindo porque me dio un pedacito de pan y no, nada que ver. Lo primero que uno comienza mentalmente es a ametrallar, a ver sangrar a aquellos y emocionalmente. Esa condición, esa situación, esa, esa luz tiene que llevarte a enfrentar y entender tus verdaderos temores. Nadie llega al desierto si no es por la voluntad de Dios. Y todos pueden salir del desierto en la voluntad de Dios. Donde he descubierto que muchos se pierden en el desierto, en el que uno no tiene la capacidad de interpretar sus miedos. Todos tenemos miedo. Cuando a mí me trabajaron, trajeron al evangelio, me enseñaron que yo tenía que negar mis miedos. Con el tiempo te das cuenta que no se trata de negarlos, se trata de presentárselos al Señor. Pero se trata de que Dios tenga definido cuáles son tus miedos. Te voy a dar un ejemplo: quienes tienen miedo a fracasar en algo, a la humillación pública, a la crítica a la burla, a quedarse en la miseria, o sea, eso es en la calle, que te saquen todos tus trapos de la casa donde vivís y te los tiren a la calle y se burlen. ¿A qué le tiene miedo usted? A gente le tiene miedo a morir, otros le tienen miedo a, a la bancarrota, a lo que usted quiera, póngale el carácter que sea, a la muerte de un hijo, a otras situaciones. Pero lo importante para un creyente es entender a la soledad. La soledad es un, un sentimiento que cuando usted está rodeado de gente quiere estar solo un ratito. Cuando viví solo, es otra cosa. Hasta los chuchos del vecino andas trayendo con migajas para que te ladren. Entonces, quiero que usted defina, por favor, cuáles son los temores. La vejez es un temor. La edad, cuando sentís que los años van pasando y van pasando y van pasando, y como que las promesas, ¿y qué, qué pasó aquí? Y cuando sentí ya no tener la energía, cuando sentí ya ibas caminando y de repente te voltearon a ver y, y dijeron, Sí, la señora que va y lo tiene, y entraste en crisis, porque hasta tu mente, alguien te decía, Señorita. Sí, no, la doña que va ahí, dicen cuando de repente ya no te dicen joven, sino que don. ¿Qué pasó? Se confundió, tiene problemas visuales esta persona. No, así es. Y vas entrando en temores. Y de repente vas viendo que los currículum cada vez dice que se aceptan de tal edad, de tal edad, y cada vez estás más lejos de esa edad. Y cuando decís, no, pero mi experiencia vale. Y te dicen, no, no, no nos interesa su experiencia, no, no nos interesa su energía. Ah. Y comenzás. Hasta el Ministerio de Trabajo, noble, dice, hasta 30 años. O sea que ahí tenés 31 años, estás considerado retirado, obsoleto, máquina reciclable. Ok. ¡Terrible! Entonces, ¿Qué, qué le estoy diciendo? Estamos de repente enfrentando una situación y nos hacemos los locos y pretendemos que no está ahí o le identificamos creo que la familia que va a superar crisis es aquella familia que va a entender esto por qué porque esta mujer encuentra un temor mi hijo se está muriendo y, y, y dice voy a ponerlo allá porque yo no lo puedo manejar no puedo no soy suficientemente fuerte para manejarlo y vea lo que pasa, por favor. Vamos al versículo siguiente. Qué callados están ahora. Espero que sea por el mensaje. Amén. Sí. Me, me picaba por predicar, hermano. Todas las semanas tuve... Ah, quiero predicar. Amén. Así que es una bendición estar aquí. ¿Qué dice el texto? Y oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, dígalo en voz alta, una gran. Entonces Dios le abrió los ojos y dio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hermano, veo con mucha bendición y aquí tengo anotado algo sobre el tema, el valor... Que tiene esta mujer para Dios. Porque, si bien es cierto, hermano, que esos miedos pueden frenarnos y quizás hay veces quisiéramos que todo de acabara ya, que cayera un terremoto y que partieran 20 las cosas y el fin, Dios no obra de, de esa manera. Y es necesario, por la misma identidad de Dios, que tenemos que ver el poder del Espíritu Santo. En, en nuestro proceso de vida. Diga en voz alta Espíritu de Dios. Diga en voz alta y con todas fuerzas Espíritu Santo. Dígaselo, no, no a mí, a Él, Espíritu Santo. Aquí quiero que aparezcas. Aquí quiero que te manifiestes. En el dolor de un hijo, en la necesidad financiera de un hogar, en la incertidumbre de una persona sola, en la desesperación, Señor, espiritual de una pareja, en la necesidad de cubrir cualquier área de nuestra vida, Espíritu Santo, manifiéstate. Porque como iglesia, tenemos que entender como personas que las limitantes nuestras son como las limitantes de Agar. ¿Qué vamos a hacer? No es que para levantar el negocio necesito una inversión en mercadeo de 20 mil dólares. Pues no tengo para pagar la luz, ¿cómo voy a tener inversión de 20 mil dólares? Puede decir alguien. ¿Cómo voy a hacer? No es que hay que poner un rótulo aquí, hay que poner una, una muchacha simpática a repartir cosas aquí. Y, y te quedas como, ¿y de dónde? Espíritu Santo y aquí es donde viene el valor y el peso que es donde te tenés que quedar con este mensaje, lo que debe representar para tu vida y para tu miedo el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios dice que hace de la nada, de, de la nada, de la antimateria crea materia. ¿Senda Dios hará donde piensa dice el texto que no la no lo hay. Él obra de maneras Sobrenaturales, no lo puedes entender. Él llama a lo que no es como que es. Él dice que detiene a tus enemigos. Él dice que te da la fuerza. Él dice que te da el discernimiento. Y entonces cosas suceden. Mire, hace poco que un mensaje, no me acuerdo a dónde, sobre los leprosos. Y los leprosos eran estas figuras que, es, obviamente, en estas civilizaciones, los leprosos eran eran terriblemente despreciados a tal grado que tenían terminantemente prohibido entrar en las ciudades si veías un leproso era para apedrearlo entonces estos, y, y, y había una cosa más grave los benditos leprosos estaban en un periodo de guerra donde siria no sé si Siria o Asiria no me acuerdo pero había sitiado a Israel entonces allá en la ciudad había un gran hambre en la ciudad había una gran miseria tal grado que hasta los hijos estaban comiendo entonces los leprosos estaban en la puerta de afuera de la ciudad. Y llegan los cuatro leprosos a una definición. Punto número uno, tenemos hambre. Ok, punto número dos. Si vamos a la ciudad, ¿qué crees que nos van a hacer? Nos van a matar porque somos leprosos. Va. Si nos quedamos aquí donde estamos, donde tampoco hay comida, nos vamos a morir. Igual nos vamos a morir allá y nos vamos a morir aquí. ¿Y a dónde nos podemos ir? ¿A ah, dónde está el ejército de los sirios? Los que tienen sitiado a Israel. ¿Qué es lo más que nos pueden hacer? ¿Hola? ¿Qué es lo más que nos pueden hacer? Matarnos. Y entonces, eh, no vamos a salir muertos allá, muertos aquí. Vamos, y lo más que nos van a hacer es lo mismo. Y entonces deciden avanzar. Y al avanzar, se encuentran con un elemento fuertísimo. Porque se encuentran con que los sirios ya no están. Porque los sirios de manera sobrenatural Dios los ahuyentó para que no pelearan contra su pueblo porque tuvieron miedo un día, les entró el miedo y vámonos, 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 vámonos" y se fueron. Y dice que llegaron al campamento de los sirios y lo encontraron desierto. Y fueron a una tienda y en esa tienda dice que se vistieron con toda la ropa bonita los leprosos y comenzaron a comer. Y de repente dice que fueron a esconder todo lo que habían hallado. Se fueron a meter a otra tienda y comenzaron a comer todas toda las cosas y, y felices. Y en un momento dijeron: No es bueno que estemos aquí comiendo, celebrando y allá ya, ya estén muriendo de miedo y de hambre. Tuvieron que avanzar. Ok, aquí es donde viene mi enseñanza sobre este punto. Porque una familia, hermano, en este tiempo tiene que avanzar. Tienes que entender que, que está en las cosas de Dios para sacarle provecho al Señor. Fíjate lo que te estoy diciendo. Para creerle, vos crees que ya tenés tres, cuatro años en la iglesia y es solo para que oigas a un medio predicador. Para que cantes cuatro canciones. Jamás es para que descienda toda la impartición sobre tus temores. Sobre tus anhelos, sobre todas las expectativas y las circunstancias en tu vida, y poderla ir llenando y nutriendo. Fíjense que si algo no está permitido en la cultura judía, es la interacción en la sinagoga. O sea, la socialización, el hacer amigos, chero. No, existe el templo como un lugar. Y, y, y aquí es donde quiero cortar, porque no, no es que sea mala la socialización en nuestra necesidad eh, eh, latino-mediterránea existe. Pero el templo, el templo de, 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 de Israel estaba establecido en un atrio, en un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar atrio era para comprar absolutamente todo lo relacionado con los sacrificios, el lugar santo para poder eh, presentar los sacrificios, o sea, las la, la ofrendas, y el lugar eh, santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero no había cafetín, no había eh, tomemos café, no había McDonald's enfrente, no había hagamos grupitos, no hagamos ministerios, hagamos amigos. Porque desde la perspectiva judía se perdía el valor intrínseco que tiene el acto de fe. Era llegar, hacer, ejecutar, como quien dice, llegar, comprar, poner, sacrificar, adorar e irte. Y, y no es que hubiera necesidad de algo más, no existía, porque eso llenaba todo lo que estaba establecido en, en, desde la perspectiva hebrea. En Cristo Jesús. Eh, tu iglesia tú no puedes obviar que tenés amigos, amigas cheros, etcétera, pero no puedes perder de vista de que si algo importante es la capacidad de inquirir sobre los tuyos, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus eh, circunstancias, sobre tus necesidades, sobre tus anhelos y, y nada es más importante que ese tiempo donde vos le digas señor señor, para esta semana mis temores son estos. yo te diría cuáles son mis miedos para esta semana gruesos. Platicaba un día con mi mamá y me decía, ¿cuál es tu momento más difícil toda la semana? Los domingos en la madrugada. Si los domingos en la madrugada, hermano, yo estoy a las tres y media como que hoy te colote. Y no crea que estoy hablando en lenguas profetas. No, estoy con una gran ansiedad. Porque aquí si no logramos pagar esto, nadie... No, aquí a Dios, a Dios, Dios le bendiga y al final uno debe saber cómo hace. La incertidumbre, todas las semanas. Todas las semanas, Señor, irá a llegar la gente. Hoy hay toma de posesión. Ayer hubo otra cosa. Pasado mañana va a haber mundial. Después va a jugar cristiano contra Messi. Siempre hay una razón. Me explico. Siempre hay una incertidumbre que el niño se te enfermó. ¿Y cuánto tiene el niño? No sé, 37,3 de temperatura. Pero ya por eso no va toda la familia a la iglesia. Eh, etcétera. Y comienza el, el debate. Alrededor de, de, de las circunstancias del día domingo. Y, y irán a montar. Y un día no es sé porque había soñado que los de, de producción se habían puesto en huelga y que había venido y no había nada. Y un roto lo que decía, estamos en huelga. Mire, todas las cosas raras que a uno se le puede imaginar. Gracias a Dios eso nunca ha pasado porque gente de respeto. Pero todas esas circunstancias. ¿Y qué es eso? Miedo. ¿Qué hago todas las madrugadas? Señor, lo entrego ese temor. Señor, yo bendigo tu nombre. Señor, yo renuncio a ese temor y yo declaro en el nombre de Jesús que este domingo va a ser un domingo de bendición, de manifestación de tu presencia, de provisión, de momento glorioso en tu presencia, de sanidad, de libertad. Y comienza ese ejercicio que debe contrarrestar el temor, porque la Biblia nos enseña a echar fuera todo temor. ¿Me está escuchando? Ok. Entonces... Es donde cada uno de ustedes, hermano, debe estar claro. No pretender dormir con el muerto, sino identificarlo para moverlo todos los días, todos los días. Porque en el desierto, yo no creo que la desesperación de Agar no haya visto el agua. Porque de repente, en un ratito, le alegró la vida. En un ratito le dijo el ángel: Vaya, vení, toma a tu hijo. Allá está llorando tu hijo, mira. Y la, la trajo, vea ¿Dónde estaba el hijo? ¿Vale? Haceme un favor, agarralo. Abrí, abrí los ojos y ¿qué había? Shhh, agua. ¿Y qué tenía? Sed. Y en una oración dice que se fue con él a, a vivir al desierto de Parán, que, que es una cosa preciosa. Hoy en día hay unos resorts ahí espectaculares. O sea, no crea que el el desierto de, de, de allá de... Sí, de Santana. Eh, y dice que todavía le consiguió mujer. Vení, anda a buscarle mujer a tu hijo. Y aquí hay una, ¿ves? Ah, voluntaria, véngase. Claro. Y entonces, y, y, y en una oración le compuso la vida. Lejos de Abraham, lejos de la Sara, lejos de Isaac, lejos del eh, terrible bonche eterno. Perdón, del conflicto eterno. Y estos vivían como la familia eh, eh, Kellogg's, felices, la suegra, la nuera, el, 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 el Ismaelito, lo hizo cazador, y de repente, mira, mamá, casé esta cosa, etc. Entonces, cuando usted se da cuenta de ese momento eh, que ésta iba a querer volver donde Abraham, ¿vos crees? Jamás. Jamás. Va, gracias a los actores pueden sentarse, por favor. Solo era un momento. Pero qué les quiero decir. Tenga paz. Recupere sus fuerzas. Para eso son los domingos. No, son parcheros. No, no son para hablar de estrategias de evangelismo global. Levante sus manos, por favor. Y sabe qué. Adore a su Dios por un minuto. Dígale, decido tener paz. Dígale en voz alta, hombre, si esto es mejor que cualquier equipo, partido, lo que fuera. Decido tener paz. Decido descansar en ti. He hecho todos mis miedos. Y si no, un poquito no se preocupe. Dios no tiene problema con cantidades. Porque dice, traer... Todos, todos tus temores. Echar todas tus ansiedades, dice otra versión, delante de Él. Y si tiene uno, sáquelo. Si tiene dos, sáquelo. ¿Cuáles son sus miedos para hoy, para esta semana? ¿Cuáles son sus miedos para mañana? ¿Cuáles son sus miedos para estos días, para este año? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Qué, ¿Quién viene atrás? ¿Quién es el faraón que viene atrás de usted corriendo ahí? Llámese banco, llámese nombre, llámese lugar. ¿Quién es ese faraón? Y declare en el nombre de Jesús que se rompe por misericordia de Él, en el nombre de Jesús. Frecuentemente me hacen esta pregunta, ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor, Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas: leer tu palabra. La Palabra de Dios te hablará día a día la Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregarte, Reunirte con otras personas como tú a escuchar la Palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia que Muerte esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.